Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, auditorio de Hable Como Habla, Televisión Digital. A esta hora continuamos en la zona del lago de Yohoa, donde continúan la búsqueda de Diego López, un joven de tan solo 17 años de edad, bueno, iba a cumplir los 18, que todavía pues no aparece el cuerpo. En estos momentos comienza a soplar ráfagas de viento similares a las de ayer. Podemos observar en imágenes el cuerpo de bombero, pues ha estado trabajando fuertemente con equipo de buceo, pero ya a esta hora se retiran por el peligro. Teniente, bueno, hoy fracasamos prácticamente en encontrar, debido a lo difícil, el acceso. Se hizo todo lo posible, pero no se ha encontrado el cuerpo de Diego. Así es, muy buenas tardes. Lamentablemente no hemos podido encontrar o dar con él, ya que está muy difícil el acceso, igual para poder hacer las inmersiones se encuentra mucho lodío, igual está muy levantado y también es difícil hacer las inmersiones, ya que uno a veces se queda enredado. Y igual los compañeros, tanto Acuafinca como los pescadores, hacen lo que es la evaluación y la sumersión. Entonces igual ellos dicen que está un poquito difícil. Igual nosotros también es bien difícil. ¿Van a continuar mañana? Sí, así es. ¿A qué horas prácticamente es? Ya a las 7 de la mañana vamos a estar. Si la permite. Gente no se quiere dar por vencida, la gente está... cree que está arriesgando la vida a la gente, pero entendemos el dolor. Así es, nosotros ya se le hizo el llamado a ellos para que no sigan ahí, porque como logran ver atrás de mi espalda, también el oleaje igual va a empezar a llover. No es recomendable que estén ellos ahí, porque no queremos nosotros que suceda otra catástrofe de la misma índole del día de ayer, ¿verdad? Bueno, hay que hacerle un llamado especial. Debería ser ley que todos los pescadores, que todos los que ingresan al lago, deben de usar salvavidas, porque verdaderamente esto sucede. Si ellos hubieran tenido salvavidas, pues otra historia estaríamos contando. Así es. Lamentablemente no contaron con el equipo correspondiente y eso a nosotros me entristece, ya que son vidas humanas, pues los materiales se pueden recuperar, pero el dolor que sienten la madre, los hermanos, hijos, es bastante doloroso, igual para cada una de las personas que son allegados a ella. Entonces, igual a todos los pescadores deben tener su equipo de protección, en este caso el chaleco salvavidas, para que ellos puedan ingresar o estar haciendo de estos tipos de pesca. Bueno, gracias. Aquí podemos observar, Karen, ahí está el equipo de buceo, que los bomberos de Santa Cruz de Yohoa, pues lamentablemente se retiran debido, no porque están cansados o tengan hambre, se retiran porque comienzan a ver ráfagas fuertes que amenazan con darle vuelta a cualquier lancha. Y eso pues, los bomberos son héroes nacionales y también son seres humanos que tienen que tomar todas las medidas de precaución. Vamos a observar allá todavía los cayucos, Karen Sierra. Al fondo podemos observar ya los cayucos, que son frágiles verdaderamente, comienzan ya a acercarse hacia aquí a la orilla. Algunas personas con rostros desencajados, ya que pues quienes encontraron el cuerpo de Melkin Machado fueron arponeros, ¿verdad? Compañeros, sí, cierto, compañeros de corazón, es mi sobrino. ¿Le duele la pérdida de su sobrino? Corazón. No hay palabras. Bueno, aquí hay amigos, aquí hay compañeros de él que están bastante triste, abogado, pueblo hondureño. Ojalá que la gente pues tome medidas de precaución. Abogado, vamos a levantar esa campaña, que los navales, que el Congreso, quien toque Hondulago, cada pescador artesanal, cada persona que va a ingresar al lago de Yohoa, tiene que hacerlo con un
chaleco salvavidas. Así debería ser. Y la persona que no ande chaleco, pues hay que sancionarlo. Hay que sancionarlo. Aquí vamos, venga, Portillo. Portillo, usted ha salvado vidas aquí. Un montón de vidas. Sí, un montón de vidas he salvado yo aquí. Y bueno, y sin salvavidas ahí. Yo nunca he andado salvavidas, ¿me entiendes? Porque tengo bastante experiencia de aquí en el agua de Hijo. Pero cuando se cansa el cuerpo, ya sabe lo que pasa. No he salvado andando yo en la lancha, va. ¿Le ha rescatado gente que ha naufragado? Sí, correcto. Bueno, correcto. Gracias a Portillo. Vean ustedes, esas son las frágiles embarcaciones. Y cuando el agua se enoja, a lo mejor, bueno, por tanta contaminación que hay aquí, ojalá que las empresas que le sacan producto al lago nos donen esos salvavidas, señores, a los pescadores que tienen derecho a venir a pescar porque hay hambre en el pueblo hondureño. Abogado, con estas imágenes tristes y lamentablemente, pues tenemos que despedirnos. Vamos a continuar hasta que aparezca el cuerpo de este joven Diego López. Que aparezca primeramente Dios, porque la madre y las familiares están sufriendo. Desde el majestuoso lago de Yohoa, con la cámara de Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. Bueno, Pablo, a quien Hable Como Habla, y usted que también tiene algunas campañas que son positivas, una de ellas es esto, que cada persona que se monte en estos cayucos, por lo que ha pasado este fin de semana y lo que ha pasado en otras ocasiones, que cada quien use su chaleco salvavidas. Que sabe nadar, bueno, está bien, pero a veces la situación se pone un poco difícil. Entonces que cada quien ande su chaleco salvavidas. Y esta campaña la hemos emprendido a quien Hable Como Habla. Y me parece que es importante lo que usted nos recuerda y estas campañas que son importantes. Que cada persona ande su chaleco salvavidas. Así lo hemos dado a conocer también para las personas que transportan de Coyolito a Amapala, de Amapala a Coyolito, que cada persona se le instale un chaleco. No, que nunca se da vuelta una lancha, ya se ha dado vuelta, para que cada quien sea obligatorio sancionar al dueño del cayuco, de la lancha, del barco, que no lo haga, porque uno no sabe lo que va a pasar.